¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Están con Walter Lara, DJ La Bestia. Bueno, mi gente, pues en esta ocasión los vamos a llevar a conocer un nuevo lugar que me recomendaron aquí en Usulután. Se llama La Laguna de Alegría. Que no se diga más. Vámonos recio, pariente. Pues miren, ya llegamos a la laguna. Miren, aquí está la entradita de la lagunita y esta es la Laguna de Alegría, uno de los lugares turísticos que se encuentran acá en el departamento de Usulután. Y aquí viene siendo la ciudad de Alegría. Miren qué bonito se ven los cerros, hay algo de neblina. Miren cómo se mira ahí la neblina. Por este lado, miren, está bonito aquí como para venir a hacer una carnita asada con la familia. Ahí hay varias mesas, miren, hay mesas ahí. Y se siente bastante fresco acá. Se siente bastante fresco. Un lugar que para mi gusto está muy bien. Está muy bien, más que todo porque no sé si aquí se puede acampar, pero si dejan acampar, está mejor todavía. Allá está la gente, miren, en ambiente bien a gusto. Hay personas vendiendo aquí cositas, miren, sodas, café, ¿sí? Acá, hola, aquí se puede acampar también o no. También puedes traer tu casita de campaña y acampar. Ok. Está muy bien, gracias. Ya ven, mi gente, ustedes se pueden venir a acampar aquí en la noche. Está suave. Me gusta esa idea de venir a pasar una noche aquí. Traen su musiquita ahí, su casita de acampar, su colchoneta, lo que ustedes quieran traer. Si, no más que no sé si hay aquí asadores para hacer una carne asada, pero pueden traerse su asador. Hay mesas y hay bastantes mesas. Y ustedes escogen pues el lugar que a ustedes les guste, ¿verdad? Miren cómo está la gente. Bien prendida, en ambiente. Vamos a caminar para este lado, al lado de la laguna. Vamos a ir a ver qué tal está esa agua. No sé si se puede bañar uno ahí o no. Vamos a ver ahorita lo vamos a preguntar ahí. Miren, ustedes le pueden dar la vuelta a la laguna en el carro. Por acá, por toda la orilla, le dan la vuelta hasta allá, miren, de aquel lado. Miren, allá están aquellos carros. Buenas tardes. Miren, gente, cómo se ve el agua. ¿Aquí se mete a bañar la gente o no? No. Aquí no, ¿ah? No. Se hunde, cuesta flotar por el pH del agua. Oh, cuesta flotar. Sí. Yo pensé que se podía bañar aquí. Es sala solamente para venir a ver, ¿ah? Sí. Pero miren, mi gente, se ve bonito aquí para pasar una tarde, hasta una noche, pues, o las noches que quieran, la verdad, está muy bonito. Se puede acampar, te dejan acampar. Entonces no hay ningún problema con eso, ¿ah? Dice el señor que por el pH del agua no se pueden bañar ahí porque no puedes flotar bien. Hay hasta una cancha por allá, mire, una cancha de fútbol. Thank you.
Hombre, mi gente, aquí la verdad está muy bonito para venir a cotorrear acá un día, tomarse todo un día completo y pasar una noche acá. La verdad está bastante fresco aquí, aquí arriba, y hay mucho lugar para acampar. Está muy bonito para pasársela bien aquí, echándose su cervecita bien relajados, ¿verdad? Todo tranquilito. Bien. Con vista a la laguna. Aquí la gente está en ambiente, ¿ves? Vamos a ir allá arriba, miren mi gente, vamos a ir allí y de allá arriba me va a tomar la foto, las selfies. Vamos a irnos por esta vereda. Miren mi gente, esta callecita que está acá le da vuelta a toda la laguna y esta viene haciendo la salida. Ahí les indica la flecha, miren que es la salida. Tiene una entrada por donde yo entré y tienes que salir por otro lado. Así es que tienen que fijarse bien en eso, que la salida está por otro lado. Un olorcito medio rarito. Vamos a ver si por acá hay una entrada para subir para allá arriba. Puta, qué chingón se ve aquí, la verdad. Se ve muy bonito. Creo que hay gente allá con hamacas. Vamos a caminar esta montañita rocosa. A ver qué tal se mira la laguna desde aquí arriba. Cabrón, ¿y este? ¿Cómo le escarbaron ahí? Miren mi gente, cómo se ve de aquí. Qué bonito se ve de aquí, miren qué chulada. Miren, qué belleza. Miren mi gente, qué chulada, más prieto, qué bonito, ¿no? Mire cuántas hamacas trae esa gente. Aquí no ocupan cama, con las hamacas se hace, ¿eh? No ocupan traer colchón, no ocupan traer casa de campaña, ahí están las hamacas. Bueno, pero esas las tienen que traer ustedes porque aquí no se las van a dar. Se pueden traer su hamaquita, la cuelgan acá y se relajan aquí en cualquier área de estas que ustedes más les guste.
Mira, aquellos también están ahí bien a gusto, bien relajados. Aquí encontramos aquí alguien que nos vendiera una cervecita. Ahí está la cervecita y miren, manguito tierno, curtido con chile, miren. Miren qué rico, ¿eh? 2 coras por esta bolsita de manguito curtido, ¿eh? Para agarrarla de boquita con la cervecita. Se está llenando de neblina aquí, todo el lugar, aquí en la laguna. Miren cómo se ve toda la neblina. Miren. Ahí no había nada de neblina, ya se puso todo oscuro. Bueno, mi gente, pues hasta aquí vamos a dejar este videito. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Y para los que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse a mi canal. Se despide con ustedes Walter Lara, DJ La Bestia. Y nos vemos en el próximo video.